Tata, ¿ya tiene hasta hambre? Ahorita voy a echar las tortillas. No, mija. Si lo que quiero es decirte que recibí un telegrama del profesor Villegas. Ya me lo leyó don Pancracio, el de la tienda. ¿Y qué es lo que quiere el profesor Villegas? Pues quiere que vaya yo a la feria de Acapulco. Que para que vean mi trabajo unos arqueólogos. De esos que saben mucho de las cosas de barro, de las tierras de nuestros antepasados. ¿Y para cuándo es eso, tata? Pues que es que ya mandaron por mí. Ya vienen en camino. Mi onde que no le puedo decir que no al profesor. Siempre me ha procurado. Siempre me ha tratado como un buen amigo. Y la mera verdad, mija, yo no quisiera ir. Ya estoy muy cansado. Ya estoy muy viejo para andar en esos trotes. Pues a lo mejor el viaje lo pone contento. Solo que esta vez tú me acompañes, mija. Bueno, pues lo que usted diga, tata. Los animalitos como que era los encargo, pero pues... Lo siento por el probo de Martín, porque no va a haber quien le lleve la comida. Pues entonces ayúdame a empacar la mercancía. Sí, sí, tata. Nada más le llevo la comida a Martín y ahorita regreso. Hasta mientras vaya apartando las cosas que nos vamos a llevar, ¿eh? Está bueno. ¡Ay, me espantaste! Y lo traje la comida. Ahora te hice quesadillas de huitlacoche y tlacoyos de frijol negro. ¿Qué escondites, Martín? Nada. ¿No vas a comer? Pues no tengo hambre. Te miró preocupada. ¿Qué tienes? ¿Alguien te hizo algo qué? ¡Dímelo! No, nada. Lo que pasa es que quiero decirte que yo y mi tata nos vamos del pueblo. ¿Qué? Sí, pues es que lo mandaron traer de Acapulco para que fuéramos a la feria. Ay, qué susto me diste, María. Yo pensé que Nicanor se te había vuelto a molestar. Y yo aquí encerrado, pues ni cómo defenderte. De eso ni te acuerdes. Ya ves que por defenderme te encerraron aquí, quién sabe hasta cuándo. Si no hubiera sido por eso, ya estuviéramos ahorita casados. Ya ves que hasta tu tata ya nos había dado el permiso. Ya estuviéramos matrimoniados. Ahorita nos fuéramos los tres de luna de miel a Acapulco. Y es que dicen que Acapulco es mesmamente como el propio cielo. Bueno, Martín, ya me tengo que ir. A ver qué tal nos va. Bueno, María. Pues que Dios te acompañe. Mira, mija,
El señor Navarro es el que nos va a llevar. Lo mandó el profesor Villegas por nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, ¿cómo está usted? Él me ayudó a cargar, porque tenemos que salir ahorita mismo. Sí, es que tenemos el tiempo muy limitado. La convención empieza pasado mañana y todavía tengo que arreglar muchas cosas. Vamos, se lo suplico, apúrense. Toma tu sombrero. Vamos, que ya se nos hizo muy tarde, por favor. A ver, espérese, tata, yo primero. El que sea, ya... pero pronto. Ayúdeme. María, qué lagunota, cuantísima agua. Sí, y en el pueblo que no tenemos ni para beber. Letras y yo sin saber leer. ¡Ay, qué rechulo! ¡Ay, oigaste, pero qué cosa más bonita! ¿Qué dice allí? Ah, pues dice Hyatt Regency. Ah, ¿y allí qué dice? Pizza Hut. Ah, ¿y allí? ¿Allí? Baby O. Baby O. Oiga, ¿y allí qué dice? Shangri-La. Ah, ay, el caballito. Charles Shine. Mira este nomás. Rena Jeep Here. ¿Y allá? Kentucky Fried Chicken. Ay, mira este la vaquita. Snack Shop. Oiga, ¿y ese niño gordo qué? Big Boy. ¿Big qué? ¿Qué? Es que están en inglés. ¿Qué en inglés? Sí. Oiga, pues entonces, ¿qué? ¿Hasta nos trajo para Acapulco o para los Estados Unidos? Bueno, es que todos los letreros son para los americanos. ¿Para los americanos? Uh-huh. Ah, ¿y los mexicanos qué? ¿Que nos muerda un burro? Como si en los Estados Unidos cambiaran los letreros al español para el montón de mexicanos que van allá a gastar sus centavos. No, no. Si ya prometieron que en México van a cambiar al español todo lo que esté en otro idioma. Ah, ya lo prometieron. ¿Ya? Oh, pues ya la fregamos. Porque si ya lo prometieron, ya estuvo que no nos cumplieron. ¿Verdad, tata? ¿Sí?
Un momento, muchachos. Déjenme ver si está bien cerrado. Sigan. Vaya, por fin llegó el coyote emplumado. Qué raro, nunca había sentido esta inquietud. Espérenme tantito. Voy a recoger unas mantas para la convención. Con permiso. Ay, mija. Te recuerde la calor. Con tanto venir sentado, pues ya me entumí. Voy a bajar para estirar las patas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está meneando esta taza! ¡Ay! ¡En ese vehículo! ¡Vamos! ¡Circulen! ¡Órale, órale! ¡También allá, rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, ya, ya! ¡Ay, tata, cómo le hago! ¿A qué tiene usted vivito y coleando a su famoso coyote emplumado? Sí, inspector. Está usted contemplando una joya arqueológica única. Esta pieza pertenece a la cultura mexica, entre 1500 y 850 años antes de Cristo. Ahora se está exhibiendo en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Oiga usted, qué interesante. ¿Quién diría que esta pequeña pieza de piedra tenga tanto valor? Es tan famosa como lo puede ser la Mona Lisa, o las Meninas, o el David. ¿Y cuánto valen? Pues todo para el que quiera poseerlas. Por desgracia, los mexicanos no comprendemos esto. No entendemos, no amamos, no nos interesamos por ella. Mejor son los extranjeros, que son los que aprecian nuestras riquezas. Por desgracia, muchas de nuestras piezas únicas han sido sacadas y vendidas en otros países. No se preocupe, profesor, que nuestro coyote emplumado estará bien custodiado. Todo se hará con calma, con técnica, con profesionalismo. Ni siquiera tendremos que usar esto. Ya tengo el gas hilarante. Oye, papi, ¿y eso qué es? Es óxido nitroso. ¿Y eso qué? Mi vida, es un gas para hacer reír. ¿Y eso para qué? Ah, mira, tú tráeme una copa y deja de hacer preguntas. Como aquí no hay room service, les traigo este chilate para que se refresquen. ¿Y eso qué es?
Ah, pues es una bebida típica guerrerense, que está hecha a base de cacao tostado molido. Molido en metate, por supuesto. Llevando además canela, arroz y azúcar. ¡Ay, qué rico sabroso! Está re bueno. Lamentablemente son costumbres que se están perdiendo día con día. Ojalá y se pudieran recuperar. Pues sí, porque está más sabroso que los refrescos de estos de botella, tata. Sí. Ya te entendí. Bueno, que descansen. Ah, si llegaran a necesitar algo, pregunten por mí a la administración. No vaya a suceder otro escandalito como el de la camioneta. Ay, no. ¿Entendieron? Dios nos libre. Bueno, piérdate cuidado, patrón. Tata, qué re bonito es Acapulco. Y hace tanto calor que hasta dan ganas de bañarse. Bueno, de bañarse a cada rato. Ay, bueno, fuera que estuviera aquí Martín. Tú nomás pensando en eso. Como si se fueran a acabar los hombres. ¿Quién es? ¿Qué quiere y para qué? Buenas noches. Soy el profesor Villegas. Quiero ver a don Lupe. Sí, ahí voy. Un momentito, señor. Ahorita. Espérese. Ahorita te atiendo. Con permiso. ¿Qué tal, don Lupe? ¿Qué tal les fue de viaje? Pues muy bien, señor. Pase usted a su humilde casa. Muchas gracias. Esta es mi hijita María. Mucho gusto. Buenas noches. Oiga, ¿qué? ¿No estás ya muy grandote para andar con tamaño juguetote? María, el profesor es persona de respeto. Don Lupe, yo quisiera que me hiciera un favor muy especial. ¿Qué dirá, profesor? Quisiera que me hiciera una copia de este coyote esta noche. ¿Coyote? Parece oso, ¿verdad, tata? Tiene razón, discúlpenme, con permiso. Les voy a mostrar. Aquí está el coyote. ¿Dónde? Ayúdenme por ahí. Este es el coyote. Miren, el coyote emplumado. Será el coyote desplumado. Yo lo miro pelón. En realidad lo llaman así, pero no porque tenga plumas. Su nombre original es Coyochichi Tlahuihuitlahuitl. En idioma náhuatl. Pues será muy coyochicle tlahuihuitlahuit, pero pues no lo podemos hacer porque de día noche que no dormimos. Mejor vuelva hasta mañana. Pero que... María. El profesor es amigo mío y fue el que nos trajo a Acapulco. Don Lupe, me urge mucho que me haga usted una copia de esta pieza. Y tiene que ser exacta. Pues sí, profesor. Pero este es de piedra. Bueno, sí, yo solamente quiero una imitación y yo sé que usted puede hacerla perfectamente. Y por eso le preparé el horno. Además, por algo es usted el alfarero mejor de México. Bueno, pues sí, sí se puede hacer. Pero es mucho trabajo para una sola noche. Si quiere, denos hasta 3 días. No, ¿qué 3 días? No, si yo la necesito urgentemente, por eso se lo estoy pidiendo como amigo. Por favor, es una emergencia como amigo. Pues sí, pero pues está re difícil, tata. Pues es como si usted le pidiera al señor que tuviera un hijo para mañana. Ay, qué hijita. Mire, necesito que esta pieza esté lo más rápido posible. Se lo pido, por favor. Está bien, profesor.
Haré el esfuerzo. Pero solo porque se trata de usted. Gracias, maestro. Yo sabía que usted no me iba a fallar. Mañana nos vemos por aquí muy temprano, ¿eh? Permiso. Con permiso. Ay, mija. Ahora sí vamos a trabajar como los mismos indios. Ándale, ándale, prendete el horno. Sí, anda. Sí, tata, sí. Anda. Sí. Llevamos un montón de coyotes y hasta no está contento con ninguno. Pues es que todavía no me sale ninguno igualito. Pues sí, este ya está más que igualito, ¿viste? Mira este, igualito al de piedra que nos trajo el profesor. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues entonces escóndete los otros. No vaya a venir el profesor y piense que como ya estoy muy viejo, ya no sé trabajar, ni sirvo para nada. Apenitas acabamos. Ese sí, con muchísimo cuidado, hija. No se vaya a romper, hijita. Don Lupe. Don Lupe. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Me lo terminaron? Sí, den día quieras que lo terminamos. ¿Veaste? Acá está el de piedra que usted nos trajo. Y este es el que nosotros le hicimos. A ver, deténme esto, María. La copia es perfecta. Ya sabía yo que ustedes lo harían. Lo felicito, don Lupe, de verdad. Mire, aquí le traigo un dinerito. No, profesor. A usted me lo pidió como amigo. No es nada. Pues muchas gracias. Estoy en deuda con usted. ¿Quiere sacar lo que hay dentro? Sí, señor, ¿cómo no? Ahora permíteme la bolsa porque la voy a poner de cierta manera que el coyote quede bien cubierto. Eso es. Y ahora ponle esto encima para ocultarlo. Y, por favor, nada de esto a nadie. Que quede como un secreto entre los tres. Está bueno, señor. Sí, está bueno. Hasta pronto. Ándale. Ah, espérame, usted déjame darle a usted su pandita. Ay, sí, se me olvidaba. A ver. Ay. Agárralo fuerte. Sí. ¿Ya? Ya. Ven. Sí. No te vayas a trompezar. No, no, con cuidado, con cuidado. Ándele a usted. Gracias, María. Sí, váyase con Dios. Ay, mija, estoy muy cansado. Yo me voy a descansar un ratito. No, tata, porque la levantada va a ser peor. No, mejor vamos a arreglar las cosas, porque ya ves que nos dijeron que había que tener todo listo tempranito. Ay, ojalá y vendamos todo lo que trujimos. Pues sí, tata, para que rejúntenos dinero para sacar de la cárcel a Martín. Tú no quitas la mira, ¿verdad? Ah, pues... Y en estos momentos, querido auditorio, tenemos ante nuestros ojos esa legendaria pieza prehispánica, el Coyote Emplumado, traída directamente desde el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Esta hermosa pieza arqueológica podrá ser admirada por todos en este hermoso puerto de Acapulco, gracias al esfuerzo de los organizadores de esta convención. Recuerde que esta ha sido una transmisión exclusiva del Canal 28 de Televisión.
hija. Apenitas que acabamos de acomodar las cosas. Sí, ya empezó la fiesta de los arqueólogos. Vamos a ver. ¿Eh? ¡Vamos, seguro! Sí, pero ayúdame, mija, ayúdame. Y así, señoras y señores, queda inaugurado el primer Congreso Internacional de Arqueología. Bienvenidos a Acapulco. Señor gobernador, ¿nos hace el favor de venir por acá? La delegada de Grecia, el delegado de Haití, la delegada de Venezuela, el delegado de Alemania Federal, el delegado de Estados Unidos, la delegación de la India, el delegado de Arabia Saudita, la delegada del Japón. Ala usala, hacer safir. Shukran, shukran. Marhaba, kifak, mabsoor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están allá? Bien, ¿cómo está usted, señora? Más no, ¿eh? Señora, por favor. Ay, mamacita. ¡Navarro! ¿Quién demonios les mandó llamar? Váyanse al taller y no se muevan de ahí hasta que se les ordene. ¡Vamos! Con permiso. Es la delegación de Texcoco. Y ahora, señoras y señores, vamos a continuar nuestro programa. Les invito a presenciar la obra de un gran artesano mexicano. Mi amor, este cóctel se llama Tucán. Por ti, mi amor. Vean ustedes, esta figura es de la cultura mexica. Es la diosa del agua. Se llama la diosa Chalchitlicue. ¿Qué, son solo de exhibición o están a la venta? No, pues son para vender, mira. Pues ¿a poco íbamos a traer cargando ahí nada más en balde? Vean ustedes. Está bonito, ¿verdad? ¿Cuánto costaba esa pieza? 200 macizos, patrón. Y aprovechele porque de esto no hay diario. Para mañana van a subir. Espérate, güero, ¿por qué me dices esto? Esto a mí no me sirve. Son 10 dólares. Agárralos, son dólares. Esos valen más que los 200 pesos. ¿Eh? Pues, nomás porque usted me lo dice, pero pues, a ver si no me frego. Sí, pues tiene cara de gringo. Pero si los gringos son re buenas gentes, son amigos de los indios y de los pobres. Sí, de los pobres güeyes que se lucren. A ver, patrón, ¿qué le gusta bien a ustedes? Esta figura es de la cultura maya. Sí, es el chacmol. Está bonito, ¿verdad? Señora. Señor. Señores congresistas, dentro de una hora los esperamos en el Salón Rojo para la conferencia del profesor Villegas. Gracias. Vean ustedes, eso está re bueno para el agua, fresco para el mole. ¿O pero tú puedes con él? ¡A mil pesos nomás, patrón! ¡Ya me los amasice! ¡Arigato! ¿Eh? ¡Ay, corre! ¡Andes, bueno! ¡Sí, andes! ¡Sí, sí! ¡Arigato! ¡Estás bueno! ¡Yo catané! ¡Catané! ¡Morte cáver, va! ¡De momotay tomo! ¡Sí, sí! ¡Utilizará! ¡Ah, espese tantito, espese! ¡Se me olvidaba mi coyote! ¡Coyotichi! ¡Coyotichi!
Sí. Este es el coyote emplumado, pero este no salió desplumado. ¿Le gustaste? No, arigato. Arigato. No, no es gato, es coyote. Coyote. Hey, wait a moment. Where do you buy the coyote? Over there? Oh, thank you. Señorita, you hear coyote. Plumas. Plumas. Ah, sí. El coyote emplumado. Oh, yes. Voy a pagar tarjeta crédito. No, aquí no hay crédito. Aquí cayendo el muerto y soltando el llanto. Oh, yes. Okay. Beautiful. Beautiful, nice. Thank you. Coyotichi, señora. ¿Qué? Coyotes emplumados. Ah, sí. Ay, mira, con lo estaba perdido. Con lo estaba, Amy. Con lo estaba. Ah, la tiene también. Ándale, pues, con lo estaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Este ha de ser el señor Matuk. Señora, quiero un coyote. No, pues ¿cuál? Ya se vendieron todos. Ya sé. Ya sé, nada más cuantísimo dinero, tata. Ya me habíaste de dar para sacar a Martín. Esto va a parecer la casa de la risa. O un manicomio. Pero tenemos que darnos prisa, porque el efecto dura solamente 5 minutos. ¿Qué pasará? ¿De qué se reirán tanto? Se les pasaron las cucharadas. Vamos a ver. Va. Ha 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 ha!
no deja ni dormir. ¡Ay, no más! ¡Qué escandalera arman los arqueólogos! Sí, pues han de estar de fiesta. Y hasta en mucho que luquear el profesor Villegas y ni siquiera le echaron un lazo. Vamos a espiar. ¿No, qué? Ándale, mija, vamos a ver cómo son las fiestas de los ricos. Ándale, órale, vamos. Mire, ya di instrucciones de que vigilen las carreteras, los aeropuertos, los barcos, los submarinos. ¿Cómo? Bueno, todo. Porque en 20 años de estar en la policía, nunca me había tocado con un coyote emplumado. Bueno, calma, calma, inspector. No se me aloque, no podemos hacer un escándalo. Escúcheme primero, mire. La edad y la experiencia nos hacen precavidos. Y a pesar de todas las precauciones, yo también tomé las mías. Yo decidí colocar en lugar de la pieza original una copia que yo mandé a hacer. Este es el coyote emplumado. Ah, no, no, un momento, un momento. Está acá por debajo. Este es. ¡Increíble! Le digo, uno nunca termina de aprender. Pero yo le suplico que no hagamos escándalo, porque si trasciende la noticia, pues no va a ser bueno para la convención. No, no, no nos conviene, inspector. No se preocupe, profesor, no se preocupe. Ahorita mismo suspendo las instrucciones de la investigación. Con permiso. Ay.
No, no, no. Dame un besito, padre. Dame un besito, mangos. Lo felicito, señor Romano. Como siempre, ha hecho usted un trabajo perfecto. ¡Idiota, cretino, inútil! Te estoy pagando para que me tengas al tanto de todo. ¡Y mira! ¡Mira! Estos son de Palcates. Nos robamos una maldita copia. Y todos se deben de estar riendo de mí. ¡Del gran Romano! ¿Para qué tienes esos ojos y esos oídos? ¡Estúpido! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, imbécil! ¡Habla! ¡No! ¡Suéltalo para siempre! ¡Suéltalo! No entiendo nada. ¿De qué copia habla? No me vengas con cuentos. Tú y el profesor me tomaron el pelo desde México. No, señor, no. Yo estuve en el Museo de Antropología desde que empacaron la pieza. ¿Y entonces? ¿Entonces qué pasó, pedazo de tarado? Sí, señor. El único que puede saber la verdad es el profesor Villegas. Pues averíguala, averíguala, animal. Yo necesito ese coyote hoy mismo. Date prisa. Date prisa si quieres seguir vivo. Sí, señor. Sí, 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 señor. Yo nunca he fallado. Y no voy a fallar ahora. Ahora que voy a recibir muchos billetes de ese loco coleccionista. Querían burlarse de mí, ¿verdad? Ven acá. ¿Dónde está el coyote? ¡El coyote! Pues los coyotes están en el monte. ¡No seas gracioso! Pues, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué estás tan amoinado? ¿Qué por qué? Porque me quitaron la pieza que les traje y me pusieron dos imitaciones y me la devuelven ahora mismo o van a parar a la cárcel. ¿Dónde está mi coyote? ¡Mi coyote de piedra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, señor, el coyote de piedra se lo devolvimos a usted y los otros, pues los vendimos. ¿Los otros? ¿Pues cuántos hicieron? Pues como cuatro o cinco. ¿Y por qué los hicieron? Pues porque mi tata no quedaba contento con ninguno, porque todos le salían viscos. ¿Pero dónde están? ¿A quiénes se los vendieron? A los señores que vinieron a la fiesta. ¿Y qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué señas tienen? Porque entre ellos tiene que estar el que compró el coyote. Entonces, ¿tú lo reconocerías? ¿Te acordarías bien de cómo son? ¿Cómo no? Sí, señor. Uno de ellos era con la cabeza redonda y con sombrero. Sí. El otro tenía los ojos separados. ¿Separados? Por las narices. Y el otro traía amarrada una toalla en la cabeza. ¡Mira, óyeme bien! Vamos a ir a buscar a toda esa gente, aunque tenga que voltear a todo Acapulco. Y los tenemos que encontrar cuanto antes, porque si la policía nos echa el guante... ¿Qué? Todos vamos a ir a parar a la casa. ¡Vamos, María, vamos! ¡Vámonos! Mi sombrero. ¡Qué sombrero, ni 8 cuartos! ¡No tenemos tiempo que perder! ¿Qué fueran los gendarmes en mi tierra? ¡Vámonos, hombre! Ay, ven acá, María, ya vámonos, María. Bueno, ya, hombre. ¡Ay, mi madre! ¿Dónde está? ¡Ese es el señor! ¡Ese es el güero que compró un coyote! ¿Cuál? ¡Ese hombre, córrele a usted! ¡Ese!
¿Estás segura? ¿No te habrás equivocado? No, profesor, yo lo vi bien, ese juez. Ay, ha de ir al aeropuerto. ¡Taxi! ¡Taxi! Dora, ¿qué espera? ¡Que no se sube! Le pago lo que quiera. ¡Rápido! ¡Siga ese taxi! ¡Ya se nos peló! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Ve usted! ¡Ve usted! ¡Ya le vi la cola! ¡Ve usted! ¡Allí va! ¿Dónde? Pues allí adelante. No lo veo. Está dando vuelta. Acá para la izquierda, señor. No, no, para la derecha, por acá. No, yo por el aeropuerto. No, ganó para acá. No, oh, por fin. No. No, usted de vuelta a la derecha. No, no. Decídase. Sí, a la derecha. No, no. Ya me hizo lo que no, ese no es. Todos los taxis son iguales. ¡Ándele! Venga, quédese con el cambio. No me hace gracia, pero ni modo. Y lo bueno que me fijara bien en el color de su camisa y en un sombrero colorado que traiga en la mano. ¡Ándele! De barro. Ni modo. Aunque sean devaluados, no pararemos hasta encontrar al verdadero. ¡Vámonos! Ay. ¿Ese es María? No se parece. ¡Córrale, sí! No puedo. Vas muy rápido. Tú a todos los que eres con camisa verde crees que son los que compraron el coyote. ¡Este sí, juez! No. ¡Córrale! No puedo. Y estrené zapatos. ¡Córrele!
¡Ándale, hombre! ¡Al otro descansaste! ¡Ándale, que se va! Ay. Aquí. Ah, pues si yo ya voté, pero... Señorita, por favor, De ese lado. Allí va. Allí está. Alcánzalo, o te doy cachetadas. Vamos. Ahora camine, le dijo Cusculino. ¿A dónde? Ay, María, no puedo. Y Encina debe ser el cielo. Camínale, vieja Cusculina. Allí va el de verde. Pues vamos. ¡Coyote! ¡Ese sí es, profesor! ¡Ese fue el que me compró otro de los coyotes! Oiga usted, señor, ¿a dónde van los que vuelan allí? Ah, unos regresan para acá y otros se quedan en la otra playa. ¿Y ese de verde, para dónde va? Ese se queda allá. Oiga, ¿que no sería posible que nos llevara en la lancha? Es un asunto de emergencia. No, patrón, tenemos prohibido llevar gente. ¡Le pago bien! No. Déjeme. ¡Oye, espérate! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? No se apure usted, profesor. Todo tiene remedio menos la muerte. ¡Órale! ¿Qué pasó? ¡Señora! ¡Suéltese! ¡Nos vamos a caer! ¡Mamacita linda! ¡Suéltame, señora! Sí, chucha, ¿cómo no? ¡Vieja loca! ¡Usted ni pagó! Mira, 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 allá arriba, hijo, mira, mira, mira. ¡Dame la pata! ¡Dame la pata! ¡Lanchero! ¡Bájame!
¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Púchala, qué feo te huelen las patas! ¡No, bájame! ¡Bájame! ¡Ay! 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 ¡Madre de la Candelaria de los patos! ¡Me voy a ir para el agua! ¡Ay! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Suéltese, mi candela! ¡Ay! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Suéltese, señora! Mano, ¿qué andas dormido? ¡Lanchero! ¡Lanchero, bájeme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamacita! Señorita. Señorita. Váyase. Se equivocó de cuarto. Váyase. Ya voy. Sálgase, que estoy recién casado. Váyase. ¡Infame! ¡Mi madre! ¿No me dijiste que era soltero? Pero mi vida, a ella ni siquiera la conozco. Ha de ser la camarera que vino a hacer el aseo. Pero en este hotel entran por la ventana. Te lo juro, mi ¡eres amor, una porquería juro. Igual que todos! No. Cielo, créeme. Ay, ya nomás vine a buscar mi coyotito emplumado. Pero ya me voy. ¿Con qué coyotito emplumado? No, mi vida, no. ¡Malvado coyote! ¿Qué? Vas a ver la desplumada que te voy a dar. ¡Espera! ¡Coyote, eres un lobo! Ya vio usted, nada más nos cansamos de embalde y ni encontramos nada. Y tú por poco te matas. Anda, ponte los guaraches. A tener que dar parte a la policía. Ay, no, profesor. Yo no quiero que me vayan a meter a la cárcel. No. Ay, María. Thank you.
compró otro de los coyotes. Pero, véngase. Pero María. Véngase. ¿A dónde vas, María? Espérate. Ay, ya, ándale, hombre. Ay, es que... No, ya, no. Bienvenido, señora Ahmad. Esta es su mesa reservada. Shukran, Azim. Perdone. ¿Tiene usted mesa? Pues sí, una de troncos de árbol que me hizo Martín. Quiero decir que si tiene usted reservación. Ay, señor, más bien lo que tengo es apuración. Tenga la bondad, por favor. Nada más quiero hablar con el del trapo de la cabeza amarrada. Lo siento. Aquí no se puede entrar si no se tiene reservación. Le suplico, madame. S'il vous plaît. Espérate, per. Ale, ale, ale. Ahora no me reempujes. Yo nomás quiero ver si encuentro mi coyote. Will you please, let's go. Chao, bambina, chao. A esta le tengo que hablar en su idioma. Ya perdí la paciencia. ¡Fuera! ¿Qué pasó? ¿Era o no era? Pues sí era, pero pues no me dejaron entrar. ¿Y ahora qué hacemos? Con lo del taxi ya no me quedó ni para la propina. ¿Qué hacemos? Véngase para acá. ¿A dónde me llevas, María? ¡Hasta camine! ¿A dónde me llevas, María? Ay, ay, ay. ¿Y ahora en qué líos me vas a meter? ¿A dónde vamos? Ah, ya tengo hambre. ¿Para eso me trajiste? Ay, mira lo que me haces hacer. Agárrate. Ay, está recaliente. ¿A dónde vamos? Qué barbaridad, qué barbaridad. Mira cómo me traes. Oh, this very good. Yeah. Oh my God. That's impossible. Yes, folks. ¿Quiénes son los conoces? I don't know. Está re fuerte la calor, ¿verdad? Hombre. Pues ándale, este. No me gusta revolver, pero la solidaridad se impone. Salud, mi distinguida. Tómele. 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 No tomes. And I love Mexico much. Guadalajara, Guadalajara. Aguas, aguas. Give me more. ¿Vino rosado el señor? Sí, pues como no va a venir rosado con todo el santo día camina y camina. ¿Gusta un amaretto? Que no decaiga el ánimo, salud. Yeah. ¿Salud? Salud. Salud por el coyote. Cállate, María. ¿Saben que se robaron el coyote? Oh, tú robar coyote, tú ratero.
¡Quiero más que yo de ser, Rachel! ¡Es más espánico! ¿Quién tembló? ¡Allí está el de la sábana en la cabeza! ¡Oígase, señor! ¡Señor! ¡Ay, ya te lo ando buscando! ¡Haile a mi hembra! ¿Qué le pediste a mi coyotito? ¡Emily Maruf! ¿Compraste uno de los que? ¿Se acuerdaste? Compró uno de mis coyotitos, señor. Nada más que erújeme. ¡Ruje! ¡Mara Shaitone! ¡Vámonos por la escalera! Tantito mientras agarra aire. Ahorita baste a ver cómo regreso con su coyotito. ¿Cómo que de noche y no, si hasta de día se puede? La Yunik, ya María Magdune, aloma, aloma, aloma. Coyote, si no quieres que te vaya mal. ¡Ay! ¡Ay! ¡India malvada! ¡Vas a pagar!
pagar caro lo que hiciste. Malas noticias, jefe. La India esta acaba de romper el coyote. Pero no hay de qué preocuparse porque el coyote era de imitación. No, de modo que esta es la India que vendió todos los animalitos. Tata, ¿por qué lo tienen así amarrado? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Así van a permanecer este par de viejos hasta que tú no encuentres el otro coyote. Que por supuesto, tiene que ser el original. Y te advierto que tiene que ser esta misma noche. De lo contrario. Ah, ¿a poco es ya de veras? ¿Quieres probarlo? ¡A mi hija, respétela! ¡Cállese, viejo! Prepárame un trago, mi amor. Sí, mi vida. Quiero pedirte algo, aunque me cueste la vida. ¿Qué cosa es, profesor? Encuentra al coyote y trata de salvarlo. Y tú huye después si aún te quedan fuerzas. Pero no lo dejes en manos de estos traficantes que comercian con nuestra cultura, llevándose de México nuestras riquezas, como lo han venido haciendo todos estos años. ¿Qué estás diciendo, viejo imbécil? ¡Agárrala! Thank you.
Mercedes, ¿me podría decir en dónde queda la feria? Yo qué sé, yo no soy de aquí. ¡María! ¡Martín! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues es que me escapé para venir a buscarte. ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas tan a la carrera? ¡Córrele, Martín, porque nos van a matar! ¿Qué tienes? ¿Qué te volviste loca o qué? No, es que tengo que encontrar al coyote. ¿Al coyote? ¿Cuál coyote? ¡María! ¿Cuál coyote? Oye, ¿de qué coyote me estás hablando? Pues el coyote desplumado. Yo creo que tú andas tomada. A ver, sóplame. No hay tiempo de soplarte, Martín. ¡Córrele! Ay, mamacita linda, se nos acabó el camino. Pues vámonos para allá. Muerta, como dice el profesor, que caeré en las manos de estos malvados que se roban los coyotes. Martín, te encargo el coyote. ¡Sálvalo! Ya no se atormente, Navarro. Usted no es el único traidor en el mundo. La culpa la tengo yo por haber confiado ciegamente en usted, sin pensar que el dinero destruye a muchos peor que el cáncer, porque les destruye los sentimientos y el alma. Pero el hambre de dinero se apodera de la voluntad de los hombres y los hace cometer bajezas, sin importarles los sufrimientos que causan. ¡Ay, Diosito santo! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí?
Estos indios patarrajadas parecen gatos. Sí, tienen 7 vidas. ¿Qué estarán haciendo en el club de yates? Eso es lo que voy a investigar. Vete ya por el helicóptero. Porque hoy mismo daré fin a esto. Pues sí, ya te digo. Y es por eso que es que ando buscando a toditos los que compraron coyotes. Hasta encontrar el mero bueno que es el coyote emplumado. Que yo no sé dónde tienen las plumas, pues es de piedra. Con razón, me entró una corazonada de que algo malo les estaba pasando. Pero pues ahora ya estoy aquí para poder ayudarte. María, tenemos que salvar a Don Lupe. Voy a avisar a la policía. ¡Ay, no! ¡No, Martín! ¿No ves que vayan a matar al profesor y a mi tata? Además, el profesor dice que si la policía lo sabe, toditos vamos a parar a la cárcel. Pues sí, pues tienes razón. Pero yo te quiero mucho, María. Y no me gusta verte sufrir. Venga para acá, mi prieta. Dime un abrazo. ¡Ay, date sosiego, Martín! ¡Ay, ay, me haces cosquillas! ¡Martín! ¡Allí va el que compró el coyote! ¡Ándale, rejunta las cosas! Sí. ¡Vámonos en la canoa! Dame la mano. Espérate. ¡No le callo! だから行けって言ってんじゃないか。 おいがせ、 yo nomás quiero mi coyote. ¡Dámelo! ¿No te acuerdas que estuviste en el hotel La Palanca? ¿Y mi coyotito nomás? ¡Cojín の船って言ってんだろ! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Cojín の船って言ってんのか! ¡Ay!
알아, 나 어때요? 아! 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 ¡Rápido, Chino! ¡Rápido, Chino! ¡Rápido! ¡Rápido, Chino! ¡Carne! ¡Chile! ¡Muy bien! ¡Botónale! ¡Botónale! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Ya! Para mí, para nadie. Cerdo infeliz. Pero eso sí, tarde o temprano me las pagarás.
Señores, ha sido un hecho lamentable y bochornoso. Pero afortunadamente hemos logrado capturar esta peligrosa banda de traficantes. Siento mucho decírselos, profesor, pero el delito en que están involucrados se paga con muchos años de cárcel. ¿Y esto? Comandante, con la novedad de que encontramos esto en el taller de Don Lupe. ¡Flores! ¿Pero qué tienen que ver las flores en todo esto? ¡Tata! ¡La tinaja de las flores! Este es el verdadero, este. Este. En la quebrada, las gaviotas, pañuelos blancos que dicen adiós, y en el sutil encanto de la costa, les dejé para siempre el corazón.